El gobierno de Nicaragua lleva todo este tiempo negando la existencia de la pandemia. De hecho, no ha adoptado una decisión de emergencia sanitaria en el país. Se siguen celebrando actos multitudinarios, en muchísimos casos promovidos por las propias autoridades nacionales. Se niega la existencia de esta pandemia con declaraciones como las de la vicepresidenta Rosario Murillo, que llama cerebros deformes a los científicos que avisan sobre la gravedad de esta pandemia mundial. Despidos de personal sanitario que, avisando a la población del peligro de contagio del COVID-19, están siendo despedidos de los hospitales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado esta situación y muy recientemente estuvimos hablando con algunos de ellos. Han sido despedidos 6 profesionales del Centro de Salud Pública de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Exigimos al gobierno Ortega, al régimen sandinista, que adopte medidas urgentes de protección de la vida, de la salud del pueblo nicaragüense. La comunidad internacional debe actuar, y muy especialmente la Unión Europea. Y en este mensaje también quiero transmitir al pueblo de Nicaragua que el Parlamento Europeo está con ellos y vamos a seguirlo estando hasta que el gobierno de Ortega reaccione y adopte medidas de protección de la población.